Y voy con Laura Roldán Rubio. Empezamos por la zona de San Martín Texmelucan. Oiga, no preste usted varo, que no le deban nada, porque al cobrar, qué golpiza se llevaron una pareja allá en Huejotzingo. La historia que me la platique, o que nos las platique, que nos la comente y nos la comparta Laura Roldán Rubio, a quien saludo con mucho gusto. Laura, tu espacio, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que con mucho gusto escuchamos todos los poblanos en la región del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada de Huejotzingo. Efectivamente, ahí es donde se realiza esta historia de un hombre y una mujer que intentaron cobrar un adeudo, aunque no se especifica si es un adeudo particular o de alguna casa de estas que prestan dinero a bajos intereses. Pero finalmente fueron golpeados por una turba en la comunidad de Santa María Atescac, en el municipio de Huejotzingo. En el lugar se acusó a la pareja como presuntos delincuentes, lo que originó que fueran rodeados por al menos 70 personas allá en la Junta Auxiliar de Santa María Atescac. Los hechos ocurrieron en la calle Iturbide y 5 de mayo en la citada comunidad donde la pareja ya había sido retenida. Ante los hechos se montó un operativo por parte de la policía municipal que ingresó a la comunidad para evitar que la gente hiciera justicia por su propia mano, intervención que fue por demás oportuna. Y del sitio la policía retiró a un hombre y a una mujer de aproximadamente 36 años de edad y el hombre de 50 años, que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, pero pues que al final y por fortuna pudieron salir por propia cuenta, por su propio pie, obviamente escoltados de la policía, pero caminando y no en camilla. Paramédicos de aquella demarcación atendieron a la pareja, sin embargo no requirieron que fueran llevados a un hospital, de hecho los atendieron en las instalaciones de la presidencia municipal de Huejotzingo, en donde pues los resguardaron una vez que los trasladaron desde Santa María a Texcac. Asimismo, se sabe que los agredidos habrían de presentar una denuncia en contra de quién o quienes resulten responsables. Esto pues al final del día es muy importante, porque de luego de todo tipo de agresiones al final o de robos, la gente se retracta de la denuncia y pues todo queda en una anécdota. Y algo similar, Toño, pero ahora en San Martín Texmelucan, en la cabecera municipal sobre la Avenida Libertad, a la altura del Monumento de los Hombres Fuertes, un masculino que circulaba a bordo de una camioneta blanca marca Volkswagen, según un reporte oficial, hizo corte de circulación a una patrulla que se encontraba realizando recorrido de seguridad y vigilancia en la zona. Y de acuerdo, Toño, de acuerdo a un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, entre comillas, del vehículo descendió un masculino mismo que empezó a agredir física y verbalmente a los elementos de seguridad y al mismo tiempo sacó de su bolsa derecha de la sudadera un objeto con características similares a un arma de fuego con la que apuntó a los servidores públicos, cierro las comillas. Por lo que según el comunicado oficial, los policías actuaron inmediatamente asegurando al masculino, quien dijo llamarse Leonardo N., y al realizarle una inspección corporal se le encontraron 7 cartuchos útiles, sin especificar el calibre, solamente dice que son de color amarillo. Pues por esa razón, el hombre fue, Leonardo N., fue trasladado a las instalaciones de seguridad pública y tránsito municipal para posteriormente ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público por portación de armas de fuego y lesiones. Toño, de este comunicado oficial hay una versión ciudadana reportada a este medio, en donde en esta versión ciudadana refiere que varios policías se arremetieron en contra del ciudadano, de Leonardo N., que estaba solo contra todos los policías. Ellos le propinaron tremenda y brutal golpiza al grado de que está a punto de perder un ojo. Toño, en próximos días se habrá de revelar el misterio de esta, pues, por un lado, el boletín oficial dice que el señor se bajó de su camioneta y los golpeó y los agredió y le sacó un arma. No especifica el calibre del arma. Y por otro lado, pues en una versión ciudadana incluso de algunos amigos cercanos al hombre en cuestión, pues habla de que fue tan brutal la golpiza que está a punto de perder el ojo y de ello pues estamos ya corriendo las investigaciones para saber el desenlace y tener más certeza de esta historia. Algo similar, Toño, el pasado lunes cuerpos de emergencia de Texmelucan atendieron a un hombre
que recibió varios impactos de arma de fuego. El afectado, un joven de 23 años de edad, relató que cuando caminaba por la calle 20 de noviembre, un tipo de vestimenta oscura se escucha a bordo de una bicicleta y dos más a bordo de una motocicleta, de quienes no recuerda las características, le dispararon directamente y se dieron a la fuga. Lo anterior ocurrió sobre las calles 5 de febrero y 20 de noviembre, hasta donde llegó la policía municipal y los paramédicos. El lesionado recibió un disparo en la cara por lo anterior y apoyado de los paramédicos. El herido fue ingresado al hospital donde recibió atención médica. Toño, apenas la tarde del sábado anterior, un vecino de la Ciudad de México también recibió tres impactos de arma de fuego, también allá en Moyotzingo, cuando acudió a realizar una compra de auto ofertada en redes sociales. Pues Santa María Moyotzingo sigue dando la nota aquí en San Martín Texmelucan. Y precisamente en más información relacionada con la seguridad pública, Toño, decirle a tu auditorio que ayer la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Arún, entregó uniformes a policías operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con la finalidad de garantizar que los elementos cuenten con el equipo necesario para realizar sus funciones de manera óptima, entre comillas. Mi compromiso hasta el último día de esta administración es redoblar esfuerzos para seguir construyendo las condiciones necesarias en materia de seguridad de nuestro San Martín Texmelucan y que nuestro San Martín Texmelucan sea un municipio lo más seguro posible. Así lo dijo Norma Layón ayer en su discurso, en donde pues ya oficialmente y después de la veda electoral, pues abren las actividades ante la opinión pública. Las actividades que obviamente ningún municipio cesaron, pero pues por la veda tenían que realizarse a puerta cerrada. Con esta entrega, Toño, el gobierno municipal refrenda su compromiso con los elementos de seguridad al dotarlos de herramientas necesarias para realizar su trabajo y velar por la tranquilidad de los habitantes de la cabecera y de sus 11 juntas auxiliares. En su oportunidad, Toño, el secretario de Seguridad Pública, José Luis Álvarez, reconoció y agradeció el compromiso de la presidenta Norma Layón para mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública. Cabe destacar que los 310 paquetes de uniformes entregados ayer en las instalaciones del CERICAS son camiseta táctica de manga larga, pantalón táctico, chamarra de proximidad, fornitura de 4 elementos, cinturón táctico, gorra beisbolera y botas, que entregaron a 310 elementos de la corporación. Con esto, Toño, el gobierno municipal asegura que al ser presidido por Norma Layón, reafirma su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la seguridad pública y el bienestar de todos los texmelucenses. Toño, pues hasta aquí un poco de la información más destacada generada durante las últimas horas aquí en la región del Valle y de la Sierra Nevada. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la zona de San Martín Texmelucan. Gracias. Gracias, buen día, bye. Adiós.